Acuña anteriormente, ahora estaba con la número 10, Yanara Aedo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya rueda la pelota en Sausalito, estamos en Viña del Mar. Partido correspondiente a los Panamericanos de Santiago 2023. Acá la primera del partido, el remate, falta que cobraba el árbitro. Juegan Chile-México en vivo a través de Panam Sport Channel. El Sausalito en Viña del Mar. El entrenador de México. Acá la tiene México para el primero con la número 10. La pelota se le va larga. Escapaba por esa banda a Michel Olivares. El balón que viene quedando atrás. Ya lo tiene Cristian Ehlers. Ojo que se enreda, ojo que se enreda por el primero. Y el balón por afuera. Se enredaba la número 1 de Chile. Y por poco capitaliza Kiana Palacios. Se confundió, se le perdió la pelota. Perdió noción del tiempo aquí con el enganche. Se le enredó. Y le alcanzó a puntear la mexicana para fortuna de la arquera chilena. La pelota fue por... Acá se viene el equipo chileno, Acuña. Acuña le puede pegar al arco. Prefiere jugar por el sector medio. El remate desde afuera. ¡Ah! Probó la número 10. Contiane. Ojo que Chile ya anotó de cabeza. Se viene el córner. Allá viene. Balón arriba. Los puños de Barrera. La pelota que está vivo. El remate. Por afuera, por afuera, por afuera. Camberos que la roba. Camberos que roba la pelota. Le viene quedando a Palacios. Palacios que juega por izquierda. Está buena. Atención Sánchez, Sánchez, Sánchez. El centro. ¡Ay! ¡Oh! El cabezazo incómodo. Apareció Palacios. Allá viene el centro. Ojo que la buscan de cabeza. Acá se salva Chile. Le picó muy... Pasa, la intentaba sacar de cabeza. La número 5 que es Anika Rodríguez. Acuña, buen enganche. Acuña le pegó el arco. Pegó en la malla de afuera. Era buena la intención. Partido de ida y vuelta. Seguimos 0-0 en 28 minutos de partido. Se quiere internar en el área. Camberos con la marca de Pinilla. Camberos saca el centro. De cabeza nadie. Ni la primera ni la segunda. Cuando llegaba Palacio, llegaba por el segundo poste. Corral y se salva Chile. A ver la repetición. Dando la cabeza. Y jugando por el medio, esta es buena para Corral. Corral con la individual, Corral con el remate al arco. Oh, bien ubicada. Que mete el freno, juega por el medio. Atención con esta, dentro del área. Ay, el taco para Pinilla, le pegó al arco. ¡Adentro! Chile, lele, golazo de Pinilla apareció, le mostraron el arco y la clavó en el ángulo. La jugada previa, un espectáculo con el taco. A nada salía Barrera, sí, Pinilla nos dice, casi terminando la primera parte, que Chile está venciendo a México 1-0. Qué golazo de Fernanda Pinilla, ¿dónde la puso? Primera parte más la adición. Chile arriba 1-0. Acá para el empate. El remate. Que sale de la presión un poco. Obliga a Sáez a reventar. Ojo que se viene México. Atención con esta para quedar mano a mano. Pasó la número 9 que es Palacios. Palacios. A ver si a balón parado llega el empate. Allá viene el centro buscando el segundo palo. De cabeza el despeje. La pelota que queda viva. Atención. Intenta México, balón arriba, todavía no sacan el peligro. La volea que intenta ahora el zurdazo que daba en la espalda de Sáez. Le va a quedar el remate, daba finalmente en el pecho de... Reciba, va Camberos, no hay bandera arriba. Camberos dentro del área, Camberos, Camberos con el pase por el otro costado. El recorte de Pinilla, le salió un pase. Jugada peligrosa y la tiene que sacar Pinilla porque metió la pierna y terminó complicando. Sus compañeras, allá viene el centro, Sánchez. ¡De cabeza adentro! ¡Gol! ¡Gol! De México, de cabeza aparece Rebeca Bernal para decirnos sobre el minuto 15 de la segunda parte que Chile y México igualan 1-1.
dudó. Y se viene ahora Chile, el remate a quemarropa, quedó el rebote. Chile sigue con posibilidad del segundo, se viene el centro, la mague, lo tiene Acuña, Acuña el segundo, Acuña, no pudo, no alcanzó. Abajo llegaba Barrera, por poco le comete penal y se termina salvando México. Qué buena jugada de Acuña, pescando el rebote, dejando desparramada a Barreras, pero se queda del mar. Acá se complicó en la salida, ojo que le robaron limpiamente en la salida a Galás. Se puede venir el segundo, remate al arco, lo tiene, el centro, bandera arriba. No valía, fuera de juego. Me queda la duda, a ver. Se toma la cabeza, es con la salida desde el fondo, venía presionando la salida. Nieto, ojo que se equivoca de nuevo, atención con este, el remate arriba, adentro. Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! El error de Tiane Elder. Lo había hecho en la primera parte. Acá se vuelve a equivocar. Y esta vez sí termina en gol. No desaprovechó Sánchez. La levantó el globito y nos dice que México está venciendo a Chile 2-1. Quien menos se debe de equivocar, la del Olympique de Lyon, la experimentada, la que para muchos es o ha sido la mejor arquera del fútbol femenino mundial. Acá un error de nuevo, y lo habíamos mencionado, le cuesta en la salida del balón, movimientos muy bruscos. Sánchez, la del 2-1, la capitana mexicana. México intenta, acá de nuevo el rebote, se equivoca, adentro. Otro error de Elder. ¡Gol! ¡Gol! De México. Error de Elder nuevamente, abajo fue mal, dejó el rebote y aparece Ordóñez, que solo tuvo que estirar la pierna para empujarla, y nos dice sobre el final del partido que México está venciendo a Chile, 3-1. Nuevamente error garrafal de Tiane Elder. Galás, que le hacía la cobertura, salió mal, perdió vista de la pelota.